¿Qué tal? Estamos en la librería Librarte, que pues es una de las empresas socialmente indispensables en esos momentos de reclusión, de quédate en tu casa. Tenemos todas las medidas de higiene saludables, tenemos entrega a domicilio, y en realidad pues no viene mucha gente aquí, ¿no? Precisamente para invitar a que nos visiten, les voy a platicar que además de un surtido muy amplio de juegos de mesa de excelente calidad, importados directamente de países tan lejanos como la República Checa o Alemania, que son lugares donde hacen de los mejores rompecabezas del mundo, o juegos de mesa que vienen también de Francia o de Estados Unidos, pues tenemos los juegos de mesa mexicanos de madera de aquí del municipio de San Antonio La Isla, me parece que está un municipio aquí más allá de Metepec, de excelente calidad a muy buenos precios, para poderse pasar momentos de mucha interés, de convivencia y de sana distancia de los posibles contagios, de algo que no tiene parangón, ¿no? El antecedente del que muchos hablan, que podría ser similar a lo que estamos viviendo, pero no igual, pues es la gripe española, que diezmó, hablan de cerca de 10 millones de muertes a principios del siglo pasado, pero que se combinó incluso con la Primera Gran Guerra Mundial, y entonces no había ni la demografía que hay el día de hoy, ni tampoco estaban los métodos de contabilidad y de censos. Son otros datos, y sin embargo se habla de 10 millones de muertes. Hoy en día la pandemia que nos está agobiando, pues tiene un problema mayor que se combina con el impacto a la economía nacional y mundial. Y creo que eso es bueno, ¿eh? A mí me parece que vamos a salir muy fortalecidos como anillo al dedo en este momento, porque van a tener que cambiar los modelos de hacer negocios, definitivamente. Sería bueno recordar que, más que recordar, sería bueno tener presente que dos palabras que se están empleando mucho, sin que exista certidumbre respecto a su significado, son, por un lado, lo que le llaman neoliberalismo, y por otro lado, lo que el presidente López Obrador llama conservadores. La palabra conservadores es muy conservadora. Yo les llamo hijos de la chingada, ¿no? Hipócritas, traidores. Les recomiendo un video que acabo de compartir de Helguera, el Munero Helguera, para que ustedes puedan ver la libertad y lo sano que es hablar con la fuerza del lenguaje. Bien, la palabra liberal, después viene el neoliberal, es algo que tiene que ver con la virtud en el dar y en el tomar. Es liberal el que puede entregar parte de sus riquezas, o puede tomar riquezas de otros lados sin ser un despilfarrador y sin ser un aborazado avaro que quiere ganarse todo a cambio de nada. Entonces el liberal tiene que ver con el justo medio entre los bienes y las propiedades. El mérito de los inventores de la ideología que convirtió al comercio y al colonialismo hace más de 500 años, en el siglo XV, todos ellos ingleses, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Quesnay, fue llamarle liberalismo a lo que era una auténtica piratería depravada. Le pusieron un nombre bonito cuando en realidad eran unos verdaderos piratas. Esa misma historia se mantuvo y se mantiene hasta el grado, por ejemplo, que quienes fueron lectores de los monitos de Walt Disney habrán conocido al tío rico Mac Pato. Y acuérdense, el tío rico Mac Pato, con sus antiparras y sus polainas, su bastón y su sombrero de copa, siempre sentado en una montaña enorme de monedas, y donde le gustaba nadar, aventarse
y que le cayeran las monedas encima porque gozaba con el dinero. Esa es la mejor imagen de el amareta, del avaro, del tacaño, del hombre liberal. Ese liberalismo se suspendió después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y se dio paso a otro modelo de hacer negocios basados en la intervención del Estado planificada, pero con, en algunos lugares como el lado soviético, el lado oriental, totalitario, es decir, totalitario en el sentido de total, por todos lados, o bien con ciertas reservas, como por ejemplo en el modelo norteamericano, que fue el que copiamos nosotros aquí en México. Ese modelo también vivió hasta 1973, a partir del cual nuevamente se comenzó a transitar hacia lo que vivimos hoy, que le han llamado neoliberalismo, y dicen que ya me pasé del tiempo. Bueno, el propósito es decirles que tenemos aquí en la librería muchísimas obras estupendas. Voy a empezar con una que es toda una joya y muy bueno para estos momentos, porque es el Hágalo Usted Mismo. No lo encuentran en ningún lugar. Hágalo Usted Mismo es de las colecciones que publicaba en selecciones del Reader Digest y que tiene dos partes. Una son las herramientas y los métodos para hacer carpintería, plomería, pintura, azulejos, pisos, ventanas, hacer cimentaciones, hacer paredes. Y por otro lado están los proyectos para desarrollar con sus croquis arquitectónicos, sus medidas y todas sus recomendaciones. Esta es una joya, ¿sí? No lo encuentran en ninguna librería de México. No lo he podido ni siquiera localizar ni en Amazon ni en Mercado Libre. Estoy pidiendo por él 4,000 pesos. La verdad no lo dejo en menos. Pero miren, hay librerías como HarperCollins que han entendido el propósito de la Cuarta Transformación, que es hacer que la gente lea libros de muy buena calidad a muy bajo precio. Entonces tenemos todas estas obras. Ayúdame, Carmen. En 99 pesos, La Imaginación al Poder, ¿Qué Hacer? Este, que es un caso real, Sully es el piloto que aterriza un avión en el río Hudson, en Nueva York, ¿verdad? O bien, ¿cómo encontrar y trabajar con un mentor y por qué se viene? 99 pesos. Tenemos más de 100 títulos de este tipo en 99 pesos. O tenemos otros que nos está trayendo la editorial Random House, que están entre 60 y 120 pesos, como por ejemplo La Senda del Corredor, Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Este se ha vendido aquí en Tejupilco muchísimo, porque se llama La Maestra, Un Mundo Dominado por el Lujo y el Sexo. 100 pesos, ¿sí? Enrique Vilas Matas, Premio Cervantes, En un Lugar Solitario. Y por cierto, ahorita que menciono Cervantes, es bueno no olvidar que hoy estamos a 23 de abril, y el 23 de abril en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Lectura, porque es el día en el que se conmemora el aniversario luctuoso de los dos grandes monstruos de la literatura mundial. Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, porque él de joven se fue a pelear a la batalla de Trafalgar, y ahí en Lepanto, es un lugar al sur de Italia, le cortaron un brazo, no sé ni cómo, pero Cervantes de Saavedra no tenía un brazo, el Manco de Lepanto. Y William Shakespeare, le llamaban el Bardo de Avon. El Bardo de Avon, Avon es el lugar donde él nació, y Bardo son unas especies de pájaros, como decir las tórtolas o las golondrinas, el Bardo de Avon. Hoy, 23 de abril, en todo el mundo se celebra, y se celebra con una feria de libros y con el regalo de flores, que en casi todo el mundo hoy se suspendió, pero pues nosotros aquí estamos para acompañarlos y para platicarles de muchos libros más: El Arte de la Mentira, La Economía de la Literatura, El Libro de la Imaginación, Antropología Filosófica, libros que están en menos de 120 pesos y que son alimentos de una gran riqueza para el alma de todos nuestros paisanos de Tejupilco, a los que les mando
un saludo afectuoso como siempre. Gracias.